La meta es hacer 3 o 4. Entonces vámonos al siguiente Pain Challenge. Que el ganador es CelePFK, alias Pras, que nos pide a Paco de Lucía en un comercial de hemorroides y diciendo: "Ay, me duele". Ok. Pues mira, encontré una foto de Paco de Lucía donde parece que está adolorido. Entonces vamos a intentar copiar esa expresión. A ver, está como que así. Está como que así y su cara pues es como que cuadrada. No es cuadrada, pero este va a ser un... Sí, va a ser como que un cuadro. Y luego acá está su oreja. Está como que de lado, y está que su oreja, y está que así hacia arriba. Luego está que su nariz así. Así. Está como que con una expresión así de asco. Parece que estoy dibujando a Richard Nixon o algo así. Creo que me le hice la nariz muy muy rara. Pero no está bien. Yo ni siquiera estoy familiarizado con esta persona. No me importa. Es la culpa de la persona que le tomó esta foto. A ver. Está como que así. Como que tiene un cachete hinchado. Pero no es un cachete hinchado, es es como que el pómulo bien marcado o algo así. No sé cómo describirlo. Pero bueno, vamos a limpiar esta cosa. Hice la cara mal. Pero la barbilla está más así. Más así. Y así. Ok. No tengo idea de qué estoy haciendo. Pero en mi mente esto se veía mejor, aunque no se está viendo muy bien. Tiene un montón de arrugas, no sé cómo hacer, cómo lograr ese efecto de arrugas en Paint. Y lo trae como que los ojos tristes así. Sus ojos están hechos de arruga también. Él es el hombre arrugado. Yo tampoco sé qué está haciendo. Nadie sabe qué estoy haciendo. No sé, es un señor viejo que toca la guitarra. Y ahorita todos los fans de Paco de Lucía indignados porque no sé quién es. Eres misterioso. La
Acabo de llevar a todos los personajes de Persona 5 a nivel 99. Bien. Ahora tú eres el persona. A ver, tenemos que poner su cabello, que nada más llega hasta aquí. Sí. Acá está que su cuello. Y le tenemos que poner de que el resto de su cabello. Así. O algo. A ver, no, tengo que darle un poco más volumen a su cabello. O sea, el hombre está semicalvo. Ok, creo que sí está bien. No, no está bien. Creo que le moché parte de su cabeza. Ok, creo que sí está perfecto. Creo que esto es... Esto está bien. Aunque esté mal. Ahí está, ya se nota que está calvo. Ya tenemos que hacerle su traje. A ver, como que trae un chaleco. Entonces vamos a hacer el chaleco. Está así, así está su camisa, toda arrugada. Luego el collar de la otra parte de la camisa está así. Ok. Y pues también está de que arrugado, entonces vamos a ponerle aquí que esta línea. Esta línea mafufa. Fufa. Y. El resto del chaleco y todo eso. Así trae una guitarra. Qué flojera dibujar una guitarra. ¿Cómo dibujo una guitarra? Sé que... Es esta cosa así. Esto así. Luego aquí está el... Está el hoyo. Pregunta qué tan fuerte es José en Persona 5 Royal. No tengo idea, yo jamás he jugado Persona, entonces no te sabría decir. No sé si alguien del chat sabe. Yo no soy un Persona. Debes a los Rublens, gracias. Pero no soy guapo, solo soy... normal, creo. No sé qué es considerado guapo hoy en día. Según yo, tengo una nariz deforme gigante. Pero bueno, si eso es considerado guapo, lo tomaré. Se llama como yo, así que debe de ser fuerte. ¿Qué? ¿Te llamas...? Pensé que te llamabas Nelson. ¿Me estás diciendo que te llamas José Nelson? ¿O Nelson José? Eres hermoso por dentro, Seba. Es como pie pequeño. Pie pequeño está bien feo. Pie pequeño está bien feo. Esos son los dinosaurios más grotescos de toda la animación. Yo también os galardona con su presencia tu papá. No, hoy no. No, anda viendo que
documentales y comiendo helado de limón. Con todos tus defectos, conseguirás todo lo que se quiera, Sebas. No, ¿cómo era? Con todos tus defectos, conseguirías todo lo que quieras, Sebas. Te lo juro por Dieguito Maradona. Me encanta eso. Es lo mejor que han hecho con doblajes malos de Coraje. ¿Sí le gustó el programa? Sí, se divirtió. Se divirtió. Probablemente luego haga otro programa con él. Estaría chistoso. Pero bueno, vamos a seguir dibujando a este hombre. Una flojera dibujar su mano. No hacerle que un muñón ni un dedo así. Y así está bien. Me dieron ganas de jugar Gravity Rush, pero... pero luego me acuerdo que cerraron los servidores y... y si borro mis save file, ya no puedo conseguir los disfraces que tenía. Espero que alguien logre emular... ponle mano de chicas superpoderosas. Estaría chistoso. Nada más hay un muñón. A ver, y luego su otra mano está de que... así... y así... pues acá estaría de que su otra manga... por acá... y trae de que un dedo... un dedo así, y otro dedo así... otro así. Y otro así. Me gustaría tocar la guitarra, pero... pero nací defectuoso. Nací defectuoso y mis, mis dedos índices, digo, mis meñiques no se mueven por sí solos. Tengo que manos de tiranosaurio. Porque, o sea, no se pueden mover solos. No los puedo mover individualmente. Se mueven estos. O sea, puede ser de que... puede ser esto, pero... pero se mueven mis otros dedos juntos con ellos, entonces creo que tendría que, no sé, desarrollar una técnica rara para tocar la guitarra o algún instrumento con cuerdas. Pasa lo mismo, Sebas. Hay personas que tocan guitarra con los pies, Sebas, no tienes pretexto, ok. Está bien, aprender a tocar la guitarra. No sé cómo, pero lo haré. Me volveré como Bochy. No cambia de manos. En el Guitar Hero. No. Me acuerdo que mi papá intentó jugar Guitar Hero y dijo que era basura el juego porque las notas no estaban en el tiempo correcto. Papá, hasta que esto es basura, las notas no están bien. Así es, coincido. ¡Ay, me duele! Exclamación.
Okay, aquí le tenemos que poner de que la caja de lo que está vendiendo. Y nada más elegí este porque me da mucha risa el... No olvides el six. Ay, ok, ya. Ahí está. ¿Por qué no me dejan ir más allá de la RAE? Ahí quedó el tigre. A ver, ¿cómo se llama esta cosa? Procto. Proctogriven. Proctogriven Fag, no lo escribí bien. No sé, nada más busqué de que crema de hemorroides. Y me salió este que tiene de que un logo bien chistoso con un monito haciendo popó en forma de cubo rojo. Y aquí tiene que otras letritas, pero bueno. Ahí está. Así lo voy a dejar. Así vamos a colorearlo. Vamos a colorearlo más o menos. Vamos a hacer de que puras líneas en vez de rellenar todo con color. Está bien. Creo que quedó bien este dibujo. No sé. Me duele la mano. A ver, ¿qué dice? Lo peor es que en la misma queja no usa el signo al principio. No usa el... Ah. Eso es una referencia a los Simpsons cuando cancelaron el show de Krusty y sería reemplazado por un comercial de hemorroides con Paco de Lucía. ¿Eso dice en el doblaje en español o también lo mencionan en inglés? Estaría chistoso. En español, ok, es como la broma esa de he sido el doctor Tad Winslow y la voz de Rana por más de 20 años o algo así. Ok, la. No me gustó este amarillo, vamos a usar este amarillo mejor. No, estoy haciendo las líneas muy cerca. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora sí se ve. Se ve este mejor. Me duele. Las guitarras son naranjas. Esta se ve como que amarilla dorada. Con un borde café. Ok. Y pues este... Esto ya está viejo, así que vamos a ponerle el cabello gris. Ahí está. Bueno, vamos a usar otro gris. Vamos a usar doble tono. Siento que le falta este... Sí,
una línea en la frente. Así está perfecto. Es que es de McDonald's. Pero bueno, vamos a poner el título a este dibujo. Quedó bien, quedó mejor de lo que pensé. Yo vería ese documental. A ver. Paco. ¿Qué onda con esa D? Paco de Lucía en un comercial de hemorroides. Y diciendo, vamos a poner los puntos aquí. Ahí para no escribir el ay, me duele, porque ahí está.